Y esta vez en Petatero TV tenemos a una persona que queremos entrevistarlo porque tiene un automóvil muy especial, un Malibu, con un motor muy, muy, muy atractivo, tanto a la vista como a la velocidad. Me encuentro con el licenciado Ángel Luis Martínez, que es del pueblo de Hormiguero. Y yo quisiera que él pues me explicara sobre el trabajo que tiene este automóvil y cómo lo conseguiste primeramente. Buenos días, este vehículo yo lo conseguí en un negocio de una pick-up que yo estaba vendiendo. Y pues apareció un negocio con el Malibu y yo realmente no me interesaba el negocio porque yo necesitaba un dinero para resolver una situación. Y entonces pues me convencieron, lo adquirí. Resolví el problema que tenía, me quedé con él y poco a poco lo fui customizando. Licenciado, vemos que este automóvil está en unas condiciones óptimas. ¿Cómo estaba originalmente? Este era un vehículo, es un vehículo de 70, es año único, como ustedes saben, en los Malibu el 70 cotiza porque es año único, pero es un vehículo regular, tenía motor 307, no es SS, no es Super Sport original, pero poco a poco lo fuimos llevando a lo que es ahora. Le cambiamos el diferencial a un diferencial Posi 12 tornillos, lo hicimos freno de disco en las cuatro ruedas porque no era de freno de disco en las cuatro ruedas, y le instalamos un motor LS1 Chevrolet del año 2000, fuel injection, 5.7 litros. Hubo que hacer unas modificaciones porque el vehículo viene para carburador y nosotros lo hicimos fuel injection, le hicimos otras modificaciones adicionales. Ese motor viene de fábrica en Corvette y en Camaro SS del 97 al 2004. Vemos que tiene una pintura también muy bonita, las líneas de el bonete y las letras de SS por el lado, o sea que el carro tiene mucho detalle. El carro tratamos de llevarlo a hacer lo que se conoce un clon o un tributo, como dicen en Estados Unidos, a los vehículos que son Super Sport de fábrica. Le hicimos freno de disco en las cuatro ruedas, le tratamos de llevar todo lo que tiene un SS original a este vehículo. Licenciado, y usted, además de que está en la oficina trabajando con casos todos los días, ¿qué tiempo le dedica a este carro? Ah, bueno, eso mi esposa lo sabe y mis hijos también. Yo soy de los que mando y voy. Además de que me gusta, no es solo envío a hacer las cosas, ordeno a hacer las cosas. Yo soy de los que me bajo las uñas, me ensucio y a veces estoy hasta las 10, 11, 12 de la noche en la marquesina o en el garaje bregando, que hasta mi esposa me tiene que mandar a buscar porque nosotros somos los que le dedicamos tiempo y pasión a esto. O sea, gusta. Que eres de los verdaderos automóvil lover. Eso es así. Pues muchas gracias, licenciado, por estar con nosotros y que continúe disfrutando de su automóvil y exhibiéndolo en todas partes de la isla. Muchas gracias a ustedes. Y esto es Petatero TV a través de YouTube. Y sabes que están con Alejandro Martínez Pavón. Muchas gracias.